Bien, amigos de Maratón TV, vámonos hasta el 31 de diciembre del año 2007 con motivo de la corrida de São Silvestre 2007 allá en Sao Paulo, Brasil. La temperatura 30 grados centígrados, la humedad 40%. Estamos viendo ahí a Maricete de Paula Reséndez, una de las favoritas quien ya ganó en el año 2002. Las damas de élite están saliendo en este momento. La salida de las damas son 7 minutos antes que la salida de los de élite de la rama masculina. Rápidamente las mujeres de élite se van hacia adelante tratando de imponer condiciones. Vimos ahí que una de las favoritas es Alice Timbilili, la keniana de 24 años, quien acaba de ganar el medio maratón de Filadelfia este año 2007. Una fiesta multicolor, una fiesta para, en toda la extensión de la palabra, para la gente de Sao Paulo que está apostada a los lados del recorrido de esta competencia de 15 kilómetros. Y en verdad es todo un privilegio formar parte de este carnaval atlético que es la carrera o la corrida de São Silvestre del año 2007 en Sao Paulo, Brasil. Vemos ahí a la corredora 29, keniana Timbilili. También tenemos ahí a la corredora brasileña María Seferina Baldaia. Vemos a Maricete de Paula Reséndez a la derecha, quien, como les dije, ganó aquí en 2002. Y aquí al frente con el número 1004 tenemos a Marili dos Santos, también competidora que trata de irse al frente, tratando de imponer el ritmo en esta competencia de alta exigencia aquí en Sao Paulo, Brasil. El día de hoy las condiciones son muy calurosas. Esperemos que las competidoras puedan sostener el ritmo la mayor parte del recorrido. 7 minutos después se dará la salida a los hombres, que están saliendo los hombres de élite en este momento. Ya iremos mencionando quiénes son los competidores a seguir el día de hoy. Cuando estamos observando que los competidores se han ido al frente, se trata del número 77, a quien tenemos aquí a la derecha. Se trata de Eder Oliveira, brasileño, y a la izquierda con el número 89 tenemos a Roberto Rodríguez Oliveira, los dos brasileños. En la parte posterior tenemos a un competidor y a otro corredor que se metieron en la competencia para estar al frente, pero vemos por la numeración del dorsal que traen que no son corredores de cuidado. Ya solamente se metieron por un momento, pero los corredores a seguir son este Roberto Rodríguez Oliveira con el 89 y Eder Oliveira con el 77 a la derecha. Vemos en la parte posterior que viene el grupo de persecución. Están estos corredores al frente con dos ahí espontáneos que se metieron, pero bueno, no hay que hacerles mucho caso a ellos, ya se irán quedando porque será imposible que sostengan el ritmo. Vámonos con las mujeres, vamos ahora por el puente elevado de aquí en Sao Paulo, Brasil, donde la gente es muy entusiasta y lanzan papeles de colores desde la parte alta de los edificios, lo cual le da un colorido de veras muy bonito y interesante a esta competencia de 15 kilómetros. Al frente tenemos ahí a Alice Timbilili, que está tratando de adelantarse a esta corredora brasileña María Seferina Baldaia, quien trata de pegarse a esta Timbilili porque sabe que de esa manera le puede llevar hacia el frente y agarrar una distancia que sea posiblemente muy buena y que las competidoras en la parte posterior tengan dificultad en alcanzarla conforme avance la competencia. Gran protección que tenemos el día de hoy en esta competencia de 15 kilómetros de São Silvestre. Nunca había pasado el canal de Juan José Martínez y Maratón TV una competencia desde Sao Paulo, Brasil. Y en esta ocasión aquí lo tenemos para ustedes, grabada directamente del satélite 148 West. En su momento, dirigidas allá a la antena para poder grabar hacia ustedes competencias de Sudamérica, en este caso Brasil. A la izquierda las mujeres les llevan 1,445 metros a los hombres. El día de hoy, aparte de la competencia de 15 kilómetros en ambas ramas, también se está ofreciendo un premio especial en el caso de que el hombre alcance a la primera mujer. Es decir, el hombre ganador alcance antes de la meta a la mujer o a la competidora de la rama femenina que vaya al frente. Cuando les invitamos que se suscriban aquí en YouTube, Maratón TV, Juan José Martínez, para hacer más en esta comunidad atlética de la que disfruta las competencias atléticas en todas las latitudes
países a todo lo ancho y largo del continente americano, Europa, Asia, Oceanía, aquí en Maratón TV. Al frente vimos a Robert Cheruiyot, el keniano favorito, número 60. Tenemos ahí a William Naranjo con el número 86. Vimos a Fabiano Gómez, otro brasileño. Aquí va a un lado de Cheruiyot tratando de vender cara a su derrota, tratando de pegarse a los líderes. Están a punto de cazar a este corredor, Eder Oliveira. Viene, como les digo, Fabiano Gómez de Brasil, Robert Cheruiyot. Viene también con el número 38, Kiprono Chemolo Mutai, también corredor keniano que trata de dar una buena demostración el día de hoy en esta 15K. Vimos con el número 44 también a Denilson, y con el número 1 en ese grupo de persecución viene Frank Caldeira, quien ganó la versión del 2006 el año pasado. Aquí tenemos Robert Cheruiyot, que está en su gran momento. Él ganó la edición del 2002 y la edición del 2004. Aquí lo tenemos a Robert Cheruiyot. Lleva 4.7 kilómetros en este momento y está muy de cerca, seguido por el número 38, que es Kiprono Chemolo Mutai. En la parte posterior tenemos otros corredores, como el número 7, Luis Fernando Almeida. Con el número 9 tenemos a Paulo Roberto Paula. Tenemos también a Patrick Ibuti, quien viene de ganar el medio maratón de Praga en República Checa. También tenemos ahí a el otro competidor, de Nilsson, el número 44, así como también se viene acercando en la parte posterior el colombiano Jacinto López. Jacinto López, héroe de mil batallas allá en Colombia, ganador de campeonatos sudamericanos el día de hoy. Jacinto López, ya como corredor máster, tratando de dar una buena demostración aquí en la San Silvestre. Vemos al frente Robert Cheruiyot. Tenemos aquí Kiprono Chemolo, y cuando estamos pasando por este paso elevado, la gente soltando los papeles de colores. La cámara se va con Frank Caldeira, quien ganó la edición anterior, y se espera que el día de hoy dé una buena demostración. Ya va agotado este corredor que salió con todo, este Eder Oliveira. Aquí tenemos a Frank Caldeira de Almeida. A un lado tenemos al otro competidor, Fabiano Gómez, así como también al corredor Luis Fernando Almeida. Es este corredor de la derecha que lleva Frank de Almeida. Vean el ritmo que lleva Robert Cheruiyot. Eder trata de pegarse todavía ahí al frente, pero viene de veras ya sufriendo. En la parte posterior, Jacinto López de Colombia, junto con Patrick Ibuti, se están acercando poco a poco al grupo puntero. Escenas inéditas de la competencia de San Silvestre del año 2007, porque usted lo pidió, querían una competencia de San Silvestre, aquí la tienen. Se están acercando los hombres ya a 1.379 metros. La diferencia entre Robert Cheruiyot y Alice Timbilile, la keniana. Veremos si el ganador de la rama masculina puede alcanzar a la competidora que marche en primer lugar en ese momento, y que ahora lo está haciendo Alice Timbilili, de 24 años, la keniana, como ya les comenté, ganadora del medio maratón de Filadelfia, allá en los Estados Unidos de Norteamérica, este año 2007. Alice Timbilili se está alejando cada vez más de María Seferina Valdaya, la africana. Estamos pasando el kilómetro 7. La televisora TV Globo de Brasil no nos está poniendo el día de hoy un cronómetro de referencia para ver qué tiempo están realizando las competidoras en esta gran competencia de 15 kilómetros. Por muchos años, en muchas naciones de nuestro continente americano, la San Silvestre fue una de las competencias de referencia para saber tu nivel o clase internacional que tenías en un momento determinado. Estamos viendo ahí que Seferina Valdaya se abre a la izquierda para tomar avituallamiento, ya que el calor está muy cercano a los 31 grados centígrados, y de veras tienen que hidratarse muy bien. Vámonos con los hombres. Al frente, a Robert Cheruiyot. Tenemos a Kiprono Chemolo en segundo lugar. Tenemos el número 7, Luis Fernando Almeida, muy pegadito. Frank Caldeira ya se está pegando al grupo puntero también, ahí junto con William Naranjo. Jacinto López de rojo, que viene a la derecha junto con Patrick Ibuti. Cuando vamos a ver aquí un close up del corredor brasileño Frank Caldeira, quien ganó la edición del año anterior, por eso porta el número 1. Un grupo muy compacto se ha ido al frente. Ya van los dos colombianos, William Naranjo y Jacinto López. En la parte posterior viene Patrick Ibuti. Al frente, Robert Cheruiyot, con su imponente zancada y su ritmo
frenético que lleva en este momento de la competencia. Vemos que William Naranjo, el colombiano, viene haciendo esfuerzos por no perder contacto. Están incrementando el ritmo. En este momento la temperatura 30 grados centígrados y 40% de humedad. El número 7, Luis Fernando Almeida, trata de veras de ir muy pegado a los africanos. Ahí tenemos a Frank Caldeira con el número 1. La cámara lo sigue. Está empezando a despegarse un poquito ahí Patrick Ibuti junto con Jacinto López, el colombiano. Al frente, Robert Cherillot. Excelente la caravana. Vea la cantidad de personas que están apostados a lo largo del recorrido. Es toda una fiesta en San Silvestre. Esta competencia de 15 kilómetros. Miles y miles de competidores se dan cita cada año en esta gran competencia allá en Brasil. Alice Timbilili en este momento lleva 8.2 kilómetros con el número 1029. Cuando en la rama masculina, Robert Cherillot ha dado un jalón y se está alejando del grupo de persecución. A Patrick Ibuti, el keniano, ha dejado a Jacinto López y se va al frente tratando de seguir a su compatriota Robert Cherillot. Frank Caldeira, muy calculador, pensando el momento adecuado para pegarse al grupo puntero junto con el número 7, Luis Fernando Almeida, el brasileño, que está dando la pelea muy buena. Ahí tenemos a William Naranjo al frente pegándose con Frank Caldeira y ya viene Jacinto López recuperando lugares, pero se está yendo Robert Cherillot. Empiezan a alcanzar a mujeres de élite que salieron 7 minutos antes. Esta competencia San Silvestre, famosísima en todo el mundo. Osvaldo Suárez de Argentina la ganó en el 58, 1959, 1960. El gran corredor olímpico internacional Gaston Roelands de Bélgica la ganó en 4 ocasiones, 64, 65, 67, 68. Cuando estamos pasando en este momento la mitad de la competencia. Asimismo, el colombiano Álvaro Mejía la ganó en el 66 de Colombia. Juan Máximo Martínez de México la ganó en el 69. Y Rafael Tadeo Palomares de México la ganó en el 71. Víctor Mora García de Colombia en 4 ocasiones venció. Carlos López, el portugués, la ganó también junto con Herb Lindsay, el corredor norteamericano. Recuerden que a partir del 1991 esta competencia se hizo de 15 kilómetros. Hemos pasado el kilómetro número 8 y Robert Cherillot se está adelantando. En segundo lugar, Patrick Ibuti. En tercero, William Naranjo junto con el número 7, Luis Fernando Almeida, así como también Jacinto López en la parte posterior. Se está recortando la distancia entre los hombres y las mujeres en este momento. Son 875 metros que le lleva Alice Timbilili a Robert Cherillot. Un close-up a la manera como se va desempeñando Robert Cherillot con su estilo impecable. Ganador 4 veces del maratón de Boston en su momento y con actuaciones tremendas en el maratón de Nueva York. Aquí lo tenemos, Robert Cherillot. Recordar que también en Sudamérica, Rolando Vera de Ecuador ganó en 4 ocasiones, iniciando en 1986. Arturo Barrios de México ganó en 1990 y 91. ¿Quién no recuerda los grandes duelos con Chiboyo? Excelentes esas competencias que trataremos de tener aquí, también en el canal de Juan José Martínez y Maratón TV. Paul Tergat, el keniano, también la ganó en 5 ocasiones. Y Marilson Gómez dos Santos, el brasileño, ganador 2 veces del Maratón de Nueva York, la ganó en 3 ocasiones. Está la producción dándonos un acercamiento ahí de Patrick Ibuti, que viene desde la parte posterior. Él venía junto con Jacinto López, el colombiano, y ahora se está acercando a Robert Cherillot. Esperemos que pueda recortar la distancia que les ha sacado el corredor keniano, pero se ve impresionante, potente, completamente en control. Robert Cherillot parece que no está siendo afectado por la temperatura que se está presentando el día de hoy en este recorrido de San Silvestre del año 2007. Robert Cherillot, a quien sus amigos de cariño le dicen Moáfrica por el color de su piel, que si bien es cierto es oscuro, él el color lo tiene un poco más acentuado, un poco más oscuro. William Naranjo al frente, Jacinto López en la parte posterior y en el centro el número 7, Luis Fernando Almeida. Tenemos a 2 colombianos y a 1 brasileño en persecución de Patrick Ibuti y al frente Robert Cherillot. Aquí tenemos a Luis Fernando Almeida con el número 7 tratando de veras de jalar al grupo donde vienen los 2 colombianos, Jacinto López a la izquierda de rojo y William Naranjo, el otro colombiano, pegado a lo que es la valla protectora de cemento de esta vía de comunicación.
esta autopista. Tenemos ahí al colombiano Jacinto López junto con William Naranjo. Ojalá que puedan hacer equipo y alcancen a Patrick Ibuti. Pero al frente se está yendo Robert Cheruiyot. La distancia son ahora 609 metros que le lleva Alice Timbilili a este corredor Robert Cheruiyot. En caso de que Robert alcance a Alice Timbilili, será acreedor también a un bono especial en efectivo, debido a que es otro reto que lanza el comité organizador en esta competencia de São Silvestre aquí en Sao Paulo, Brasil, el último día del año que se corre. Hay gente que me ha dicho que cuál me gusta más, si la San Silvestre Vallecana allá en España o esta competencia en Brasil. Yo les comento que pues yo crecí viendo esta competencia desde Víctor Mora García, el colombiano, y pues bueno, para mí tiene una especial significado esta competencia aquí en Brasil, cuando vemos a Marisette, esta competencia Marisette de Paula Reséndiz, que ganó en el año 2012, viene acercando poco a poco a la corredora Alice Timbilili, viene con todo esta corredora, ya casi competidora máster, viene al límite, pero viene aguantando con todo, acercándose en cada paso a Alice Timbilili. Veremos si puede hacer la gesta heroica de acercarse y alcanzar a la keniana cuando ya faltan pocos kilómetros para terminar esta competencia de 15 kilómetros de San Silvestre del año 2007 en Sao Paulo, Brasil. Detrás de ella viene la competidora María Seferina Valdaya, que dio pelea a la parte inicial de la competencia. Son 56 metros que le lleva a Alice Timbilili a Marisette de Paula Resende, la brasileña. Están empezando a emocionarse los comentaristas ahí de la cadena TV Globo de Brasil, porque están observando que con cada zancada se está acercando Marisette de Paula Reséndiz. Al frente tenemos a Robert Cheruiyot. Segundo lugar tenemos a Patrick Ibuti. En tercero y cuarto y quinto tenemos a Jacinto López, William Naranjo, así como también a Luis Fernando Almeida. Voltea Robert Cheruiyot para ver la distancia que les trae. Es bastante distancia que les trae al segundo y al tercer lugar. Se está poniendo buena la competencia e interesante en la parte final de la misma. Vemos allá a lo lejos que Patrick Ibuti viene acercándose, y detrás de ellos vemos a William Naranjo, Jacinto López y el corredor Luis Fernando Almeida. Aquí tenemos a Patrick Ibuti, que trata de alejarse del grupo de persecución compuesto por dos colombianos y un brasileiro. Veremos si puede soportar el embate final de este grupo de persecución. Vemos al frente que Robert Cheruiyot está viéndose imponente, cada vez se adelanta más al grupo de persecución y se enfila a obtener por tercera ocasión la victoria en esta competencia de 15 kilómetros. Le lleva 282 metros en este momento Robert Cheruiyot a Patrick Ibuti. En la rama de femenina, en la rama de las mujeres, Alice Timbilili con el número 1029 está siendo alcanzada poco a poco por Marisette de Paula Reséndiz. Esta Marisette muy tranquilamente y empezó de menos a más y está a unos pasos de alcanzar a esta corredora Alice Timbilili de 24 años. Veremos si la brasileña puede hacer contacto. La gente empieza a aplaudir y a gritarle a Marisette de Paula Reséndiz que alcance a la keniana. Están poniendo sobre alerta a la keniana, que voltea y la ve y empieza a acelerar nuevamente. Empieza a acelerar esta Alice Timbilili cuando eran 16 metros la diferencia que existía. Se dio cuenta por el sonido que la gente estaba emitiendo cuando veía que era inminente el alcance de Marisette de Paula Reséndiz, alcanzando a la keniana, quien está agarrando agua al por mayor, va agotadísima. Pero es más su deseo de alcanzar a la keniana y obtener el triunfo en esta edición del año 2007. Marisette de Paula Reséndiz de Brasil, ganadora del 2002. Observa su cronómetro, sabe que está cerca el final. Va a ser difícil que alcance a la keniana, ya que la competidora keniata se dio cuenta y empezó a acelerar el ritmo nuevamente. Iba muy confiada y está nuevamente alejándose de Marisette, la brasileña. Por atrás ya empezamos a observar que vienen las luces ya de la rama masculina. Veremos si la rama masculina pueden alcanzar a la rama femenina y hacerse acreedor a otro premio en efectivo como bono que hace la organización de aquí de San Silvestre.
vemos el desnivel que existe, la diferencia en desnivel, o mejor dicho, la altimetría que tiene el recorrido, es algo sinuosa. En este momento, la competidora keniana Alice Timbilili, de 24 años, lleva 13.4 kilómetros, cuando hay 29 metros de diferencia entre la primera mujer y el primer hombre. Tal parece que Robert Cheruiyot va a alcanzar a la corredora keniata y también se va a hacer acreedor al premio en efectivo que se otorga si la rama masculina alcanza a la rama femenina. Allá se ve detrás de Marisette, se ve a Robert Cheruiyot, el keniano que viene con todo de manera imponente. Ha dejado muy atrás a sus competidores y el día de hoy se perfila a ganar también el bono. Vean a Robert Cheruiyot que se está acercando a Marisette, quien hizo el esfuerzo de alcanzar a la keniata, pero al final, cuando la keniata aceleró, se desmoralizó un poco esta corredora brasileña, que ya lo que quiere solamente es sostener su segundo lugar porque va agotadísima. Voltea para ver quién es quien se acerca, pero es Robert Cheruiyot al frente, el corredor número uno de la rama masculina, con el dorsal número 17, se va al frente. Una bonita carrera ya en Sudamérica, específicamente en Sao Paulo, Brasil. Vean la cantidad de personas que se apostan a un lado de la competencia y que están animando a los miles de competidores que el día de hoy toman la salida o tomaron la salida en esta competencia de alto nivel internacional. Vimos en su momento que allá en el 2001 Tisfaye Gifar, el corredor etíope, quien ganó en Nueva York también el maratón, ganó esta competencia. Dentro de su historial, muchos y muchos competidores de clase internacional han venido a esta competencia. Cuando Robert Cheruiyot está a unos pasos de alcanzar a Alice Timbilili, la rama masculina va a alcanzar a la rama de las mujeres, que salieron 7 minutos antes, y se va a hacer acreedor al premio en efectivo por lograr alcanzar a la primera mujer, que salieron, como les digo, unos minutos antes que la rama de los hombres. En este momento, Robert Cheruiyot, cuando van 14.3 kilómetros, faltando 700 metros, Robert Cheruiyot ha alcanzado a Alice Timbilili, a su compatriota de 24 años, quien va al frente y quien se ha despegado de Marisette de Paula Reséndez. La noticia aquí al frente, dos keniatas. Robert Cheruiyot se perfila a ganarla por tercera ocasión esta competencia. Alice Timbilili también va al frente. Vean la potencia física y el estilo impresionante de Robert Cheruiyot, un corredor muy alto que también ganó en su momento el maratón de Chicago, y se recuerda que al pasar la meta se resbaló y se golpeó la cabeza. Los organizadores estuvieron muy preocupados de que los fuese a demandar, pero no, Robert Cheruiyot, para nada. Él es un hombre de palabra y sobre todo sabe que fue un accidente el deporte. Al frente, Robert Cheruiyot se alista para romper la cinta del primer lugar. 45-58. El keniano Robert Cheruiyot besando el piso y agradeciendo a los dioses por haberle permitido ganar esta competencia. Asimismo, Alice Timbilili llegando también en un gran tiempo. Marisette Reséndiz, dicen los comentaristas aquí brasileños, que en un momento determinado asustó y de veras complicó la existencia y sobre todo el desarrollo de la misma a Alice Timbilili, pero no fue suficiente para rebasarla y se está conformando con el segundo lugar. En este momento está llegando Marisette de Paula Reséndez con el segundo lugar. Dio una gran demostración, una gran pelea. Y vámonos a la rama masculina. El segundo lugar está sosteniéndolo Patrick Ibuti. Venían muy cerca los colombianos, así como también el corredor número 7, corredor Luis Fernando Almeida, pero Patrick Ibuti sostiene el segundo lugar, 46-53, llegando en la segunda posición Patrick Ibuti. En la tercera posición se acerca otro corredor de Brasil, veremos de quién se trata. Cuando el cronómetro marca 47.06, llegando en este momento, veremos de quién se trata. Es el número 57, Anoe dos Santos Díaz, llegando en tercer lugar. Y el colombiano Jacinto López de Colombia, cuarto lugar, ya corredor máster, 47.22. Excelente la demostración de Jacinto López de Colombia, quien de veras viniendo desde atrás, rebasando rivales, pudo sostener el cuarto lugar y quedar muy cerca a las primeras posiciones. Aquí está llegando otro corredor de Brasil, quien se está adelantando a la corredora María Seferina Valdaya, que también está llegando a las primeras posiciones el día de hoy aquí en la competencia en Sao Paulo, Brasil, específicamente la carrera de São Silvestre.
Ahí llegó con el número 1003. Una gran demostración el día de hoy, una bonita carrera con grandes demostraciones, tanto el esfuerzo masculino como femenino, como estamos viendo que está llegando aquí Marily dos Santos con el número 1004. Marily dos Santos, vamos a ver cómo quedó la clasificación final. Robert Cheruiyot, número 17 de Kenia. Patrick Ibuti, segundo lugar. Anoe dos Santos Díaz en tercer lugar. Jacinto López, el colombiano, en cuarto. Y Marildo José Barduco en quinto lugar, de Brasil. Excelente la demostración el día de hoy de los competidores de Brasil, que dieron la pelea, así como también los colombianos, aunque William Naranjo no apareció en las primeras cinco posiciones. Vamos a ver la rama de las mujeres. Alice Timbilili, primer lugar. Maricete de Paula Resende, segundo lugar. Seferina Valdaya, tercero. Edielsa Alves dos Santos en cuarto. Y Marily dos Santos en quinto lugar. Espero les haya gustado esta retransmisión de la competencia de 15K Sao Silvestre 2007.